primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Sí,
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá vivir.
Ha
llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Allí clamó: Señor,
dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que sobrevivientes de Israel se convirtieron.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segunditos más mientras se reportan los águilas. Amén, hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, a este nuevo día. Vamos a darle gracias, amado Padre Celestial. Te damos, Señor, muchas gracias por este gran privilegio y la gran oportunidad que tú nos permites, Señor, acercarnos a tener un compañerismo a través de la lectura de los grandiosos mensajes que tú nos has enviado, Señor, en este último tiempo, enviado desde el mismo reino tuyo, Señor. Muchas gracias, oh Padre amado. En Joel 2:25 dijiste: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amado Padre Celestial, entonces, ¿qué excusa tenemos para no confiar en ti, oh Padre? En esta tarde queremos, Señor, nuevamente iniciar con un compañerismo, con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, esperando que tú vengas en la escena. Y queremos, Señor, que tú vengas y uncas a cada corazón que te curará. Iniciamos este programa, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jiret. Mensaje predicado el día 13 de junio del año 1956. Voy a lecturar los párrafos del 41 al 47. Párrafo 41. Después de un rato, se levantó una tormenta de esas norteñas que aparecen rápido. Un pequeño relámpago que daba un latigazo a través del cielo. Aquella vieja madre águila soltó un grito y corrió a aquel lugar, estiró sus alas y soltó un chirrido, y cada aguichuelo que se encontraba en tierra corrió hacia ella rápidamente. Fijaron sus patitas debajo de sus alas, pusieron su pico sobre una pluma así, y aquella madre águila les levantó así nada más. Y aquel viento bajaba por el cañón como unas 6 millas por hora. Ella se entrelazó con el viento y entró en aquella hendidura de la roca. Acomodé mis binoculares y até bien a mi caballo y grité en todas aquellas colinas. Dije: oh Dios, estar tranquilos. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos importa lo que el mundo diga? ¿Cómo nos llamen? Si ustedes me quieren llamar fanático, dejen que los digan. Yo creo la palabra de Dios. Hay algo dentro de mí, no de mí mismo, sino que hay algo dentro de mí que me dice que esa es la verdad. Lo he visto a Él en cada lucha. Entonces entiendo que algún día, cuando venga la tormenta, Él descenderá y abrirá sus alas y soltará ese chirrido. Y todas los aguichuelos se agarrarán de la roca de las edades. Volaremos a lo lejos algunos de estos días y entraremos más allá de los atrios con seguridad. Párrafo 42. Aquel anciano de color, en una ocasión por allá en el sur, una noche se encontraba en una reunión donde tocaban el órgano, cantando aquellos himnos antiguos. Si usted es sureño, sabrá de lo que estoy hablando y de cómo se reunían en aquel antiguo sembradío. Cantaban, y los esclavos que gozaban, se gozaban con los cánticos. Los primeros que usted notaba, una mañana salió un criado
él fue salvo, le estaba diciendo al resto de los esclavos. Él decía, ahora soy libre, he sido salvo. Entonces su jefe le escuchó y le dijo, Mose, ¿qué fue lo que dijiste? Dijo, jefe, yo dije que era libre. Dijo, tú eres libre. ¿No es verdad? Ven a mi oficina dentro de un rato, quiero verte. Después que busques al resto de ellos para trabajar. Entonces él entró y se sentó en la oficina y esperó al jefe que entrara. Caminó. El dueño de los esclavos caminó detrás del escritorio y dijo, Mosi, ¿qué es este asunto que te oí decir que eres libre? Dijo, jefe, yo soy libre. Yo era un pecador y anoche Cristo me libertó de la ley, del pecado y de la muerte. Dijo, jefe, esta mañana soy un cristiano. Dijo, ¿lo dices en serio? Dijo, sí. Dijo, Mose, ¿cuál es tu deseo? Dijo, me gustaría decirlo a todos mis hermanos. Dijo, si Cristo te ha libertado. Mose, entonces iré y firmaré una aprobación y te daré la libertad para que prediques el Evangelio. Él afirmó aquella mañana y libertó al anciano. Fue un siervo fiel por años. Parágrafo 43. Cuando llegó su tiempo de morir, muchos hermanos blancos vinieron a verle. Cuando llegaron, él estaba en coma. Después de un rato, él se levantó, miró alrededor y dijo, «Aún estoy aquí», dijeron Simosi, dijo, pues yo estaba en el cielo. Dijeron, ¿cómo es? Dijo, les dijo, hermanos, yo solo entré a la puerta. Dijo, un ángel vino hacia mí y dijo, mire por todo lugar y lo he visto a él. Dijo, el ángel vino hasta mí y dijo, Mose, ven aquí a recibir tu corona y tu manto. Dije, no me hable de corona y manto, no deseo ninguna. Él dijo, solo permítanme pararme y mirarlo a él por 1000 años. Yo creo que ese es el sentir de todos nosotros en esta noche. Permítame ver a Jesús. La hermana Cadley debe estar aquí esta noche para que venga y nos cante. Cuando llegue a esa tierra, en aquella orilla, lejos de aquella orilla, yo quiero ver a Jesús. ¿No es verdad? Yo creo que ese es el corazón hambriento de todo cristiano. Yo quiero ver a Jesús. Inclinemos nuestros rostros por un momento. La organista, si desee, puede tocar una notita. Párrafo 44. Me pregunto en esta noche, con nuestros rostros inclinados al darnos cuenta que ustedes son personas enlazadas con la eternidad, sabiendo que esta podría ser la última noche de tener el privilegio de sentarse en el asiento. Ustedes saben, hay mucha gente a lo largo de la historia de la iglesia que han oído potentes sermones del hermano Cadley y el hermano Lincoln y otros de aquellos grandes guerreros, el doctor Ford, el doctor Bosworth, Gilpin, Smith. Ellos pudieron regresar y sentarse en el mismo asiento que usted está sentado en esta noche. Tal vez donde ellos se sentaron, ¿cuál sería la diferencia? ¿Quiere usted realmente verle a él? Usted le ama. Y usted sabe que si usted nunca le ha aceptado como su salvador personal, usted cree que Dios oye mis oraciones y usted quiere que ore por usted. Sabe que es un caprichoso y que está alejado de Dios. Levantaría su mano mientras más nadie lo ve, sino solo yo. Si es así, diría, usted, hermano Branham, ore por mí. Yo quiero conocer a Jesús como mi salvador. ¿Podría levantar sus manos? Dios les bendiga. Dios le bendiga. Allá a mi derecha, alguien aquí adentro, el Señor le bendiga. Muy bien, un descarriado. ¿Levantaría usted sus manos y diga, hermano Branham, ore por mí? Dios le bendiga. Así lo haré, hermana. Ahora, eso está bien. Alguien sin el Espíritu Santo diría, ore por mí, hermano Branham. Yo quiero ser simiente de Abraham. Dios les bendiga. Muchas manos levantadas. Párrafo 45. Ahora, Padre Celestial, tú conoces las condiciones de estas personas, y justo ahora te ruego que seas misericordioso con ellos, su voluntad rendida. Ahora concede traer gracia a ellos de parte tuya, y todos estos pecadores que han levantado sus manos, que sean salvos, los descarriados que vuelvan a Cristo, y aquellos que buscan el Espíritu Santo que la reciban en esta noche, en esta hora, concédelo, Padre. Lo pedimos por medio de Cristo y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quiero pedir algo a la iglesia.
Ahora, amigos, ustedes que levantaron sus manos inmediatamente después del servicio de sanidad, quiero que vengan acá arriba, se paren cerca del altar y oren con alguno de los pastores. Mientras ellos vienen a orar por ustedes, consigan una buena iglesia y vayan a ella en alguna parte. Hay muchas buenas iglesias cerca de su vecindario. Búsquenla en alguna parte que predican el Evangelio del Señor Jesús y sanidad divina. Párrafo 46. Ahora, les quiero preguntar algo. ¿Les encantaría verle a él? ¿Cuántos aquí que tienen sus rostros inclinados y sus manos levantadas dirían, me gustaría ver a Jesús, solo me gustaría verlo? Dios le bendiga. Todos los que tienen las manos levantadas prácticamente es como el 100%. ¿Será posible que podamos verlo a él? Él dijo que ustedes podrían. Veo a un hombre o a un jovencito sentado aquí hablando por señas con los mudos. Oh, yo oro que de algún modo Dios los sane a todos en esta noche. Párrafo 47, por último. Hace unas cuantas noches, parado en una iglesia donde una chica de color había tenido un accidente y había daño severo en los nervios auditivos del habla, estaba paralizada de un lado. Ella venía hacia mí, ni siquiera podía lloriquear. Miré más allá de ella los campos de África y dije, Padre Celestial, he aquí esta pobre muchacha etíope, con sus nervios destrozados o algo, han sido severamente dañados por el occidente. No diría que fue una pulgada en daño, sin embargo, era severo. Ella nunca. El doctor los desgarró. Nunca podría ir o hablar o sentir algo del lado derecho. Y mientras oraba y ponía mis manos sobre ella, la gracia de Dios le fue concedida y ella gritó, oh mamá, mira para acá lo que me ha ocurrido. Yo oro que estos mudos que están sentados aquí reciban su sanidad, como el jovencito que está hablando con usted, mi querido amigo, ha sido silenciado en un mundo para usted mismo, pero hay alguien en ese mundo con usted y ese es Jesús. Él conoce su corazón. Amén, mis amados hermanos y hermanas que nos acompañan. A continuación, para continuar con este mensaje, Jehová Jiré, hermana reina, en los párrafos 48 al 54. Amén, hijo de ti, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Jehová Jiré, predicado el 13 de junio del año 1956, párrafo 48. Ahora, Padre Celestial, todas las palabras que fui capaz de pronunciar no significan nada comparada con una sola palabra que tú pronuncies. Te ruego en esta noche que lo concedas ahora mismo y que estas personas puedan ver que este mensaje no es en vano, sino que es verdad, que tú has resucitado de entre los muertos. Amén. Y nos prometiste, Señor, que te nos aparecerías en cada edad y manifestarías y que harías lo mismo que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Y te rogamos, Dios, que concedas eso al pueblo en esta noche. Lo pedimos por medio del nombre de Jesús y nos entregamos humildemente ante ti. Amén. Perdóname, Padre. Algún día todo esto se terminará. Amigo, usted solo tendrá una ocasión de servir a Dios y eso es ahora mismo. Párrafo 49. Ahora, aquí esta es mi afirmación. ¿Cuántos aquí adentro creen que Jesucristo se levantó de entre los muertos? Hay que ser un cristiano para creer eso. Pero recuerde, dos tercios del mundo en esta noche ni siquiera saben nada al respecto. Nunca oyeron el nombre de Jesús. Les quiero preguntar algo. ¿Saben ustedes que la mayoría de religiones en el mundo rebasan ampliamente a la cristiandad? ¿Saben que los mahometanos casi duplican a la cristiandad, el budismo y muchos otros ismos e ídolos? ¿Qué he sido objeto con ellos, pero he sido objetivo con ellos? En donde me han retado.
Nunca he visto una ocasión en la que el Señor Jesús no venga al rescate y se manifieste. Allá leí un artículo en los libros. No hay tiempo para hablar de eso. Mas esto es lo que digo. Ahora Jesús no puede venir aquí en un cuerpo corporal. Para cuando Él venga en un cuerpo corporal, acontecerá la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá y se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará. Mas el Espíritu Santo, al que la Biblia llama el Consolador, había de venir y hacer las mismas obras que Él hizo, porque es Cristo en espíritu. Cristo dijo: vengo de Dios y voy a Dios. Todavía un poco y el mundo, entre paréntesis, esas son las personas. No me verán más. El orden mundial, entre paréntesis. Pero nosotros, vosotros me veréis. Esa es la iglesia. Porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, eso es para el beneficio de los recién llegados. Párrafo 50. Ahora, el recién llegado, escuche atentamente, antes del servicio de oración, quiero que me presten su total atención solo por un momento. Sé que hace calor y he hablado bastante, pero estoy tratando de obtener fe para el pueblo, para que esta... No estoy aquí para ser visto y oído. Estoy aquí para representar algo. La vida eterna que Jesucristo puede conceder a cada uno de ustedes y la sanidad de su cuerpo es suya. La Biblia lo prometió. No soy responsable por otra cosa, sino solo por predicar la palabra como Él lo ha puesto aquí. Ahora, para mí, o está correcta o errada. Si está errada, no quiero tener nada que ver con ella. Ahora, si las promesas de Dios no son verdaderas, entonces Él no es Dios. Si Él no ha resucitado de entre los muertos y Él es el mismo esta noche como lo fue entonces, Él no es Dios. Él es un Dios de la historia y no un Dios resucitado. Él estaría tan muerto como Mahoma o Buda, o Confucio, o cualquiera de los otros. Párrafo 51. Pero fíjense, Dios prometió que Él se manifestaría en la iglesia. Ahora, veamos lo que Él hizo cuando estaba en la tierra. Ahora, esto es para los recién llegados. Cuando Él estaba en la tierra, veamos entonces lo que Él hizo. Vemos lo que Él hace ahora. ¿Afirmó Él ser un sanador cuando estaba en la tierra? No, señor. Él era un predicador. El Señor lo ungió para que predicara el evangelio. Así lo dijo Él, ¿correcto? Y luego, ¿dijo Él ser un sanador? Él dijo: no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Él dijo en San Juan 5:19, entre paréntesis, escuche las palabras de Jesús. Él no podía mentir y ser Dios. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. ¿Cree usted que esa es la verdad? Él dejó a un montón de gente que estaban enfermos y afligidos. Él fue cuestionado. Un hombre agarró su cama en un día sábado. Él sanó a un hombre que estaba un poquito enfermo o algo. Estaba manco, ciego, paralizado y seco. Pero él dijo: el Padre le ha mostrado a dónde ir allá. Él ha hecho todo lo que el Padre. Párrafo 52. Vean la resurrección de Lázaro. Él se marchó de casa muy lejos. Y lo mandaron a buscar, él no fue. Nuevamente lo mandaron a buscar y no fue. Después de un lapso, cuando él había visto los días
apropiados que Dios le dijo en una visión, lo que ocurriría, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos dijeron, él está bien. Él dijo, él está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque le hubiesen pedido que orara por él. Pero él dijo, voy a despertarle. Y cuando él llegó a la tumba, escuche lo que él dijo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso sobre sus pies y vivió nuevamente. Jesús lo vio por visión. Amén. Párrafo 53. Ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, tomemos las 2 clases. 3 clases de personas, los judíos, los gentiles y los samaritanos. Cuando él estaba predicando, orando por los enfermos, había un joven llamado Felipe, quien fue salvo. Y Felipe fue a buscar a su amigo Natanael por todo el camino, a varias millas detrás de la montaña, y le halló. Él se encontraba orando debajo de un árbol. Él dijo, ven y ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y el devoto hebreo se levantó y dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Él dijo, ven y ve, esa es la mejor manera, ven y ve, ve por ti mismo. Probablemente Felipe en el camino dijo, ahora no critiques. Solo camina y sé honesto y sincero. Cuando él llegó a donde Jesús estaba orando por los enfermos, se acercó en la fila donde estaba Jesús. Jesús lo miró y dijo, he aquí, entre paréntesis, mirar, estimar, admirar. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Pues él dijo, un momento, Rabí, ¿cuándo me conociste? Tú no sabes si yo soy un crítico o un incrédulo o qué. ¿Cuándo me conociste? Pues él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Cuándo lo vio a 40 millas de distancia? ¿Cómo lo vio? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Eso fue lo que dijeron los judíos, que era la señal que él era el Mesías. Amén. Párrafo 54. Ahora, aquellas grandes iglesias estiradas, ortodoxas, tan solo así de precisos y santos como podían ser, allí estaban ellos. ¿Qué dijeron de él? Dijeron, él es un adivino. Él es Belcebú, el líder de los demonios. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, ahora ustedes pueden expresarse así de mí. Yo los perdono, mas cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, y hagan lo mismo en mi nombre, si cualquiera hablara una palabra en contra de ello, nunca le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y él predijo eso cuando viniera el Espíritu Santo, que haría lo mismo que él hizo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Hermanos y hermanas que nos acompañan, vamos a continuar con el mensaje Jehová Jiret, predicado este mensaje el día 13 de junio del año 1956. Voy a continuar con los párrafos 55 al 61. Hay una corrección aquí, el párrafo 55 no existe en este programa. Voy a leer de los párrafos 56. El 55 no existe. Error, disculpen.
Párrafo 56. Él conocía los pensamientos y donde había estado Felipe y Natanael, ¿dónde estaba la moneda en la boca del pez? Mas él no sabía todas las cosas, solo mientras el Padre se los mostrara. Como profeta, ahora puede usted tocarle en esta noche si él está vivo, porque no le puede tocar. La Biblia dice que sí puede. La Biblia dice, él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él tiene a sus representantes aquí en la tierra. Ahora, él no está aquí, pero él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. La vid no da frutos. Son los pámpanos los que dan fruto. Él limpia la vid para que dé frutos. Bueno, nosotros nos rendimos al Espíritu Santo. Ríndanse usted a él por esa enfermedad suya. Yo me rendiré a él por su espíritu. Y vigile si él no hace lo mismo. Él está vivo. Él no está muerto. No es un Dios histórico. Él está vivo. Párrafo 57. Ahora fíjese. La mujer salió y se sentó en el pozo. Ya era una mujer de mala fama. Una prostituta. Jesús dijo, dame de beber. Pues ella dijo, no es costumbre que los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. Porque no nos tratamos al igual que un hombre blanco y una mujer de color. Dijo, no nos tratamos. Mas él dijo, si supieras quién es el que te habla, me pedirías de beber. Ahora, ¿qué hacía él? Contactando el espíritu de ella. Ahora, este es Jesús cuando estaba aquí en la tierra en un cuerpo corporal, prometiendo hacer las mismas cosas por medio de su cuerpo espiritual. Él dijo, si supieras quién te habla, le pedirías de beber. Y yo te traería agua, o te daría agua y no tendrías que venir aquí a sacarla. Ella dijo, el pozo es hondo y no tienes que sacarla. Él dijo, el agua que te doy es agua de una fuente que salte. Ella dijo, pues nosotros adoramos en este monte. Ustedes permanecen en Jerusalén. Y Jesús, la conversación continúa hasta que Jesús captó su espíritu. El Padre lo envió allí porque él iba camino a Jericó. Jerusalén está aquí, Jericó está aquí, y él se fue hasta aquí a Samaria. La Biblia dice, lo era necesario, porque el Padre le dijo que fuera hasta allá. Él se sentó. Es por eso que estoy aquí en esta noche. El Padre me dijo que viniera aquí esta noche a Indianápolis. Eso es todo lo que sé. No le conozco a usted ni sé cuál es su necesidad, pero él sí sabe. Párrafo 58. Ahora, y la mujer siguió hablando con él después de un rato. Él lo dijo a ella. Él halló su problema. Él dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido. Pues ella lo miró. Escucha ahora. Ella lo miró y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, escuche esto. Ustedes, miembros de iglesia, predicadores, ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías. ¿Creen ustedes que Jesús es el Mesías? El Mesías judío, dijo cuando él... Un segundito, por favor, hermana Rosalia, Dios le bendiga, su audio está abierto, disculpe. Dice, sabemos que cuando venga el Mesías, ¿creen ustedes que Jesús es el Mesías? El Mesías judío dijo, cuando el Mesías venga, él nos declarará todas estas cosas. Todas las cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, esa era una señal igual para los judíos, los samaritanos y gentiles. Ese Jesús era el Mesías. Ahora, si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él tiene que hacer lo mismo. Él compró su sanidad con su muerte en el Calvario. Él se manifestó con señales y maravillas entre ustedes para hacer que ustedes miren al Calvario y crean sus obras concluidas para ustedes. Que Dios se lo conceda en esta noche, es mi oración. Párrafo 59. Jóvenes, ¿cuál tarjeta de oración? Muy bien, hoy fue repartida la tarjeta S. ¿Quiénes tienen la tarjeta S número 1? ¿Pueden levantar su mano? S1.
hay cuatro manos levantadas. No pueden ser todos. Ustedes, ese uno, mire su tarjeta de oración, es una cosita así pequeñita. Tiene una foto detrás y por el frente, detrás tiene una S y un número uno. ¿Quién tiene la tarjeta? Puede levantar su mano. La tarjeta con la letra S y el número uno es la suya, señora. Venga por aquí. S y el número dos. ¿Puede levantar su mano? ¿Quién tiene la tarjeta S2? Billy, esa es la correcta. La S2. ¿Quién la tiene? ¿Puede levantar su mano? Mire la de alguien. Tal vez esa persona es sorda. Aquí hay personas sentadas en las camillas y demás. Mire alrededor. Puede que sea una de esas personas que no pueden levantarse. Está este hombre aquí. Señor, ¿tiene una tarjeta de oración? Ahí usted no necesita ninguna para ser sano. Yo solo S2, muy bien. Número 3, número 4, muy bien. Levante su mano rápidamente. Número 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejen que los que se levantaron pasen primero. Si los podemos distinguir de la S1 a la S10, los jóvenes repartieron las tarjetas por el edificio. Solo si alguien quiere recibirlas, búsquenlos. Solo entraremos y llamaremos a unos cuantos y comenzaremos a orar. Recuerde, esto es solo para hacer que alguien vaya en la plataforma por medio del Espíritu Santo. Muy bien. Párrafo 60. Ahora, muchos en el edificio, quiero que hagan esto. Si hay un crítico aquí, ahora escúchenme, esta es la ley. Si hay un crítico aquí, no me quedaría más tiempo porque no soy responsable por lo que le sucede a los críticos. Hay muchos de ellos en las instituciones mentales y algunos de ellos paralizados y todo lo demás. Así que no soy responsable por los críticos. Usted solo entendió que aquel hombre vino e iba a hipnotizarme sentado allá en la reunión. Lo contrataron, él vino a hipnotizarme, un montón de fulanos y él estaba sentado allí y yo seguí sintiendo un espíritu raro. Miré y vi dónde estaba él y el Espíritu Santo dijo, tú, hijo del diablo, por cuanto has hecho eso, te sacarán de aquí. Y él ha estado paralizado por 2 años. Amigos, no estamos jugando a la iglesia, no crea usted eso. Solo vigile un poquito y verá, Jesucristo está vivo. Entre paréntesis, vean, no está muerto, sino vivo. Párrafo 61, por último. Muy bien, ¿a cuántos llamé? Procuraremos con 5 más con los que comencé. Me detuve en el 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, ¿cuántos recibimos? Y ahora, ¿cuántos de aquí no tienen una tarjeta de oración y creen verdaderamente que Jesucristo está vivo en esta noche y que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre y dejen ser sanados? Usted los que no tienen tarjeta, levanten sus manos para tener una idea general de dónde están. Muy bien, ahora harán esto si ustedes escuchen, amigos. Yo podría bajar allá y poner mis manos sobre ustedes. Podríamos bajar y hacer lo que pudiéramos. Muy bien, no tengo nada en contra de eso, mas si usted mira las obras culminadas en el Calvario, Moisés, cuando él se levantó, era la serpiente de bronce, un tipo de Cristo. Ustedes, eruditos de la Biblia, saben eso. La serpiente de bronce no podía orar por nadie, solo la miraban y vivían, ¿correcto? Ahora, si el tipo de una serpiente de bronce producía sanidad divina en una sombra, un tipo de Cristo, ¿qué hará ante tipo la sangre de Jesús en el altar en esta noche? Mire y viva, mi hermano, viva, mire a Jesús ahora y viva. Está registrado en su palabra, aleluya. Solo tenemos que mirar y vivir. Amén, mis hermanos. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 62 al 68. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Jehová Jiret. Párrafo 62. No estoy aquí esta noche para ser un engañador. Yo estaría en casa con mi esposa y mi bebé. Preferiría hacer eso y hallarme en paz con Dios que estar aquí e intentar ser un engañador. Yo estoy aquí intentando decirles los beneficios de que Jesús muriera por ustedes.
tenga fe en eso. Y si ustedes son los hijos de Abraham, tienen que tener fe en las obras culminadas. Ahora, si ellos en la fila, Paul, ahora, si esta fila se acaba, ahora recuerde esto de verdad que me debilita. Si el Espíritu Santo lo hace, si Él no lo hace, ¿qué haremos entonces? Llamaremos a una fila de personas en unos minutos y oraremos por esto seguidamente. Si el Espíritu, si el Espíritu Santo no viene y unge, y si Él no lo hace, traeremos a las personas seguidamente y oraremos por ellos. 200 o 300. Solo impondremos las manos sobre ellos y oraremos por ellos. Si el Espíritu Santo no viene, si viene, me parará. Luego, unos cuantos, mi hijo Billy Paul, estos jóvenes de las grabaciones que están sentados aquí en la audiencia, aquí en el módulo, el hermano Good, el hermano Voss, muchos de ellos que están de pie y observan. Párrafo 63. Es un subconsciente. Usted dice, ¿subconsciente? Absolutamente, investigue eso con los profetas y así sucesivamente. Si no era el subconsciente, ciertamente que lo era. Ciertamente es en el otro mundo. Pero les quiero preguntar algo, creyente y no creyente. Si Jesucristo sobre esta plataforma esta noche se representara a sí mismo en carne humildemente, ¿qué haríamos? ¿Entregarnos? Es un don. ¿Lo promete Dios? ¿Qué dice Él de lo que primero se establece en la iglesia? Estos son los dones de la iglesia. Primero apóstoles, ¿correcto? Eso es correcto, ministros. ¿Qué son los apóstoles? ¿Por qué quiere usted ser llamado misionero? Es apóstol, la misma palabra, uno enviado, ¿correcto? Apóstol es misionero. Párrafo 64. Lo primero en la iglesia son los misioneros, luego los profetas, ¿correcto? Maestros, evangelistas y pastores, ¿correcto? Todos para la perfección. Allí hay 9 dones espirituales que van de persona en persona en la iglesia local. Son los dones de las lenguas e interpretaciones y todo. Y los dones de profecía, un poco diferente ahora entre un don de profecía y un profeta. Un don de profecía está en la iglesia, el don por sí mismo. Un profeta es nacido profeta. Moisés fue un profeta cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús, era el Hijo de Dios desde la fundación del mundo. Jeremías, Dios le dijo, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te santifiqué y te hice profeta a las naciones. Amén. Juan el Bautista fue un profeta y la voz del que clamaba en el desierto, 712 años antes que naciera. Ese es el conocimiento anticipado de Dios. Él no tuvo que pedir nada. Él nació de esa manera. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Eso es lo que Dios ha hecho. Párrafo 65. Ahora, si Él se representara, ¿cuántos aquí adentro dirán que Él lo hará? Por medio de Dios levantaré mis manos. No tendré otra duda en mi vida. Así que ayúdame, Señor Jesús. Si vienes y confirmas de ser la verdad lo que dijo el predicador esta noche y lo que dice tu Biblia, te prometeré que nunca más dudaré. ¿Levantarán su mano a eso? Digan, nunca más dudaré en mi vida. Dios le bendiga. ¿Por qué algunos de ustedes mantuvieron sus manos abajo? Sí. Si alguno se levantara de entre los muertos, aún no creería. Eso fue lo que dijo Jesús, Lucas 16. Sí, no importa lo que pudiera ocurrir. Hay personas en el mundo que nacieron para no creer.
Sí. La Biblia dice, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, entre paréntesis, Judas. Hombres desde antes habían estado ordenados para esta condenación, para no creer. No importa lo que usted haga, de todas maneras no lo creerán. Faraón fue levantado para ese propósito. ¿No está usted feliz esta noche que Dios haya sensibilizado su corazón para mirar al Calvario y creer? Párrafo 66. Ahora, deseo que todos ustedes se sienten, estén realmente quietos en los siguientes minutos. Y cristianos, recuerden, donde estoy parado esta noche, hay 6 o 7 mil personas aquí en este tabernáculo esta noche, tal vez más. Yo pienso que se acomodan 10 u 11 mil. Las 2/3 partes están completamente llenas. Y quiero recordarles que aquí adentro hay críticos. Hay de todo, gente endemoniada. Hay críticos, hay santos de Dios, hay tibios, hay medio creyentes. A medias de todo. Y Satanás está en alerta. ¿Se da usted cuenta que él solo está esperando un defecto? ¿Cuál es mi postura? Representar a un Jesucristo vivo. Amén. Ahora, he expresado las palabras. Por lo tanto, el ángel que me habló me dijo que hiciera esto. Por lo tanto, no temeré. Nunca he atemorizado delante de 10,000 personas o de 100,000. Él siempre viene al rescate. Creo que esta noche él lo hará. Entonces, cuando un jadeo profundo golpee su garganta, y si usted aún es un incrédulo, su sangre no está en mis manos. Eso depende de usted, si Dios lo hiciera. Párrafo 67. Ahora, Padre Celestial, he hecho esta fuerte afirmación. Estoy fijando la mirada en ti y ruego que tú concederás esta bendición esta noche una vez más. Señor, perdona nuestros pecados y nuestra incredulidad. Perdona nuestra iniquidad y permite que el Espíritu Santo se mueva una vez más en esta audiencia esta noche para demostrar que tú estás vivo y no muerto y tu venida se acerca. Amén. La razón por la cual estás mostrando estas señales, tú dijiste, habrá luz en el atardecer y estamos en el tiempo del atardecer. Y la misma luz que brilló en el oriente en los días primitivos, tú dijiste, habrá un día donde no sería ni de día ni de noche, un día sombrío. Y ha sido de esa manera, Padre. La gente ha tenido suficiente fe para creer que Jesús murió y resucitó nuevamente. Pero la fe para las señales y maravillas no la tuvieron desde Pentecostés, cuando el sol se ocultó. Mas tú dijiste, habrá luz en el atardecer. Amén. Estamos en la costa oeste ahora. El sol se está poniendo. Y ese mismo sol que brilló en el principio más allá, en los días primitivos, hace 2,000 años, está brillando nuevamente en todo su esplendor y fuerza. Amén. Los críticos toman sus posturas como lo hicieron. Miembros de iglesia, incrédulos, egoístas, escépticos. Los santos aún están marchando. Dios, ten misericordia de aquellos que has ordenado para vida, que puedan recibirla esta noche. Y ayúdame, Señor, envía a aquel que me habló aquella noche en tu nombre, que él pueda manifestarte a ti ante la audiencia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mientras yo mismo me rindo. Amén. Párrafo 68. Sean muy reverentes y manténganse en oración. Muy bien. Traigan al paciente. Oh, discúlpenme. Estoy seguro que esta acústica, el ingeniero allá, Señor, si mi voz bajó el tono, súbale. Si el Espíritu Santo ungiera,
no sé lo que estoy, yo sé lo que estoy diciendo, pero estoy en otra parte. ¿Cuántos han visto la fotografía? Déjenme ver sus manos, aquí lo tienen, vean. En mi opinión, fue esa la que guió a los hijos de Israel, la columna de fuego, ¿correcto? ¿Fue aquel Jesús? Pues la Biblia, él fue el ángel del pacto, ¿correcto? Fue Jesús, la columna de fuego. Él vino aquí a esta tierra para ser un hombre, alma y cuerpo, para morir por los pecados y enfermedades. Él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Voy a continuar a partir de los párrafos 69 al 75 del mensaje Jehová Jireh, mensaje predicado el día 13 de junio del año 1956. Párrafo 69. Después de su ascensión, ¿había alguien allí que lo vio en su ascensión? Tengan cuidado. Un hombre, Pablo, ¿correcto? Mi hermano, ¿de qué se ocupaba? ¿Qué aspecto tenía? Una luz, ¿correcto? Luego de Jesucristo, el mismo que guió a los hijos de Israel aquí en la tierra, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, obrando con las mismas señales y maravillas que él hizo en los días pasados, el mismo. Eso no está ahí por mí. Yo simplemente soy uno de ustedes. Está ahí para probar científicamente el único ser sobrenatural que alguna vez en el mundo haya sido fotografiado. Escriban a Washington y lo averiguarán. Eso fue probado por George J. Lancy, el jefe de huellas digitales y documentos del FBI. Y el mismo ángel, aquel fuego en el juicio cuando me encuentre con ustedes, miles de personas aquí sabrán que es la verdad. Está o no más de 2 pies de donde estoy aquí parado ahora mismo. Usted dice, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué aquellos que no lo vieron al que Pablo vio? Ellos no podían verlo. No les fue concedido a ellos, pero él está aquí y es él el que hace las obras, no yo. Yo solo me rindo y es él el que habla, no soy yo, es él. Párrafo 70. Ahora, eso es así hasta donde puedo explicarlo. Hablaré con la mujer, si él así lo quiere, alabado sea Dios. Si él no lo quiere, de todas maneras, alabado sea Dios. Vean, no digo, pero supongo, la señora que está cerca de mí es una desconocida. ¿Somos desconocidos el uno del otro? Somos desconocidos. Ahora, no conozco a la señora, así que para ustedes los creyentes, solo mantengan esto en sus mentes. San Juan 4. Cuando Jesús subió al pozo. Ahora, si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él se sentó en el pozo y una mujer se acercó a él. Es la misma cosa aquí esta noche. Un hombre y una mujer dialogando. Ahora, yo afirmo que Jesús se levantó de entre los muertos y está viviendo en sus pámpanos, su iglesia, y da cada uno de los dones para rendirse a sí mismos. Para algunos es predicar, para algunos es cantar, algunos para hacer otros. El mío fue profético. Tenía con los 18 meses cuando vi mi primera visión, mas ahora aquí está esta mujer, yo solo hablé con ella, como él lo hizo. Entre paréntesis, ella es la primera, solo para captar su espíritu. Ahora, si él pudiera, si él hiciera lo mismo, señora, entre usted y yo, lo que él hizo con la mujer en el pozo, ¿estaría usted dispuesta a aceptarlo a él si le concediera lo que usted ha pedido? Usted sabe que no sé nada de lo que usted, a usted nunca la he visto. Usted solo salió de la audiencia. Ahora, si él lo hace, usted, si él le declara lo que ha sido en su vida y lo que será en su vida, usted sabe si la primera parte está correcta o errada o no. Entonces usted tendrá la confianza para creer que el resto está correcto. ¿Es eso? De seguro, correcto. Pero si yo le dijera lo que sería sin que le contara algo al respecto, entonces usted tendría el derecho de dudarlo. Usted podría decir,
Pues él solo dijo eso, pero usted sabría si es de su vida pasada lo que ha sido ahora. No digo que él lo hará, pero él puede. Párrafo 71. Ahora, usted está consciente que algo está aconteciendo. Si eso es verdad, levante su mano para que la audiencia pueda verla. Entre la mujer y yo, entre paréntesis, ahora para los investigadores científicos, otra dimensión, cierra paréntesis. Aquella misma luz que se mostró en la fotografía hace pocos momentos, esta parada entre la mujer y yo, eso es lo que hace que las expresiones del rostro de ella sean así. Eso es lo que lo hace sentirse de la manera que se siente, muy apacible, humilde. Ese es dulce sentir. Ese es él, Cristo. Cuán maravilloso que el Hijo de Dios viniera y nos honrara ahora. Al parecer, la mujer se está alejando de mí. La veo en su casa toda turbada por algo. Ella está extremadamente nerviosa. Ella está disgustada por algo. Ella tiene algo como neuritis. Ella además tiene un problema con la espina dorsal. Eso es verdad. Así dice el Dios Todopoderoso. Mas ella tiene algo más intenso en su corazón y Dios aún no me lo ha mostrado. Mas es la verdad. Hay algo más profundo en su corazón que usted está deseando. Si Dios me dejara saber eso, ¿pasarán todas las sombras? Veo un edificio grande entrando a la vista. Es una institución para dementes y allí adentro hay una joven, es su hija. Entre paréntesis, sí, eso es correcto. Su nombre es Shirley o algo así, correcto. Y usted está parada aquí en el lugar de ella para que se ore. Entre paréntesis, sí, eso es. Así dice el Señor. ¿Cree usted? Entre paréntesis, yo creo. Oremos, nuestro Padre Celestial. En tu dulce y amorosa bondad, creemos más allá de toda sombra de duda que ahora esta audiencia cree que Jesús vive y que lo que la Biblia ha declarado plenamente es la verdad. Y Él está aquí esta noche y pongo mis manos sobre esta mujer y cualquiera que fuese su deseo, Señor, oro sinceramente que tú se lo concedas a mi hermana. Después, desde lo profundo de mi corazón, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dios la bendiga a mi hermana. Que él lo conceda a su más profundo deseo. Entre paréntesis, es la primera vez que lo veo a usted y le agradezco mucho porque sé que Dios está con usted. Cierra paréntesis. Gracias, hermana. Esa es la manera que usted recibe. Vean, usted sabe que algo está haciendo eso, mas es su actitud hacia ello que lo hace. Entre paréntesis, gracias. Párrafo 72. Es su actitud, es la forma de acercarse a Dios. La mujer que tocó su vestidura, ella se acercó a él con reverencia. Ella recibió su sanidad, pero el soldado, escuche, el que colocó el lienzo sobre su rostro y agarró un palo y le golpeó la cabeza con él y dijo: Tú que eres profeta, profetiza, dinos quién te golpeó. Te creeremos. Dios no hace las cosas de esa manera. Ellos no sintieron ninguna virtud. Es su acercamiento. Marta se acercó a Jesús, dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas aún así, cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella se acercó correctamente. Si usted viene criticando, dudando, usted nunca recibirá nada. Mas recuérdese de mí como su hermano, porque yo no soy yo el que estás diciendo esto. Si lo hice, sería un mentiroso. No soy yo, es Dios, y Él solo está aquí para amarle y probarle que su religión de cristianismo está correcta. Y algunos de ustedes débiles que solo han estado caminando a medias, recíbanlo a Él con todo su corazón esta noche, sabiendo que Él sabe todo de usted ahora. Crea, eso concluye el asunto, eso lo debe concluir para siempre. Párrafo 73. Pero aquí está de pie esta mujer con dos bebecitos. No pudimos pasarla. Confío que Dios no la olvide. Ella es una mujer joven, más joven que yo. Supongo que esta es nuestra primera vez que nos encontramos, ¿correcto, señora? Yo no tengo idea de quién es usted o por qué está aquí. Tal vez usted tenga algún tipo de problema. No lo sé. Dios sabe eso. Yo no.
Y si yo pudiera darle, si usted estuviese enferma y yo pudiera curarla y no lo hiciera, yo sería un bruto. O si uno de aquellos niños estuviera enfermo y yo pudiera sanarlos y no lo hiciera, yo no sería una buena persona. Pero yo nunca quiero ser popular, no lo soy. Y no quiero ser popular, quiero ser honesto. Vean, y soy honesto con ustedes, que Cristo se ha levantado de entre los muertos y mostrando estas señales que ustedes ven, procurando que ustedes lo crean a Él y acepten lo que Él hizo en el Calvario, lo que ustedes estén buscando. Él está aquí. Párrafo 74. Usted es una cristiana, ¿correcto? Usted misma es una creyente. Ahora, porque su espíritu viene a mí. Ahora, si Dios me hiciera saber lo que usted desea cuando usted sabe que yo no lo sé, pero si Él me lo revela, me revelara, ¿aceptaría eso? ¿Lo haría? Ahora, usted se siente muy extraña. Usted sabe eso. Usted puede afirmarlo moviendo su cabeza si es correcto. Pero si no es así, nada es para herirlo. Es algo que le va a ayudar a usted, pero usted está atribulada y está en verdaderos problemas. Usted tiene dos hijos que están enfermos. Eso es la verdad. Usted quiere que se ore por los niños. No es verdad. Hay algo que no está bien con su respiración, ¿correcto? ¿No es así? Lo veo a usted toda histérica. Recientemente ha estado toda nerviosa. Oh, fue porque uno de ellos casi se muere. ¿No es verdad? No le estoy leyendo su mente. El pequeñito casi se muere. Había algo en su garganta y sus diafragmas. No se abrían adecuadamente. Esto lo está causando una condición nerviosa. Y el asunto, hay otra cosa. Ahora, recuerde que su vida no se puede ocultar. Usted está enfrentando problemas en su hogar. Es un problema doméstico. ¿Es correcto? Es su esposo. Y usted está orando por él, porque él no es salvo, Señor. Yo sería salvo y entregaría mi corazón a Cristo Jesús con el fin de que estos niños estén sanos. Enderece su hogar y arréglelo. Esta tensión estará siempre sobre los niños. ¿Cree usted que si yo oro por los niños, usted podrá aceptar la sanidad de los niños? ¿Lo hará? Y yo oro esta noche para que su esposo llegue a ser un siervo del Señor y los problemas se acaben. Párrafo 75, por último. Padre Celestial, aquí están parados estos dos queridos niñitos y esta joven madre encargándolos. Pongo mis manos sobre ellos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, y reprendo este enemigo que ha estado entorpeciendo a estos niños. Rogamos que Él se aparte de ellos y concede que el Espíritu Santo de Dios sane a estos niños y que los deje vivir. Dios, convierte ese hogar en un manojo de amor y de poder para ti, y que este testimonio de la sanidad de estos niños haga que muchos vengan a Cristo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermana, usted no tiene manera de saber esto ahora, pero mientras usted camine, deje que caminen rápido y observe a este aquí y observe cómo respira. Vea si eso no ha salido de él. Cuando usted baje allá, se ha ido de él ahora. Vaya, regocíjese y sea feliz y alabe al Señor. Dios le bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Precioso mensaje, precioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando el mensaje Jehová Jireh, el día 13 de junio del año 1956. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 76 al 82. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, predicado el 13 de junio de 1956, párrafo 76. Venga, señora, ¿cree usted con todo su corazón, verdad? Usted solo respóndame porque estoy contactando su espíritu. Su garganta está muy afectada. La hermana del vestido amarillo tiene una condición nerviosa. ¿No es verdad? Correcto. Usted fue sanada justo ahí. Usted había tenido eso por algún tiempo. Lo que hace que su garganta se ponga así, hermana. Eso es por causa de los nervios. Deje de pensar eso. Eso la va a dejar ahora. Su fe lo ha tocado a él. Usted es sana. ¿Lo cree? Tenga fe en Dios. Veo que usted ha estado donde el doctor y veo que mientras sale del consultorio, mueve su cabeza. Él estaba hablando algo relacionado con algún tipo de operación, correcto. Y que esa operación
Es en el cuello, correcto. Pues, ¿qué tal si le cito las palabras a usted? ¿Me creería que soy su profeta? Y dijo, ¿qué si le sacara ese crecimiento? Eso paralizaría su cara. ¿Fue eso lo que le dijo el doctor? ¿Cómo sé lo que el doctor le dijo en el consultorio? Usted vino a mí creyendo que si yo oraba por usted, Dios la sanaría y usted estaría sin eso. ¿Es correcto? Entonces venga acá. Nuestro Padre Celestial, tú que eres omnipotente, conoces los secretos del corazón y que coloco mis manos sobre esta mujer que reciba lo que ha pedido. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora regrese creyendo. Escriba su testimonio y cuéntelo a la iglesia para la gloria de Dios. 77. Tenga fe ahora. No dude. Solo crea. Esta es la primera vez desde que he estado aquí que esa fe ha comenzado a obrar entre el pueblo. Manténgala así. Ustedes verán que algo va a suceder. Solo recuerde eso. Ustedes están comenzando a acoplarse hasta que lo vean suceder. Han comenzado a creer. Esa es una diferencia de un 80% más en esta noche de lo que ha sido en otra noche. Seguirá moviéndose entre ustedes si solo tienen fe. Eso es lo que él le pide a usted que tenga, fe en Dios. 78. ¿Cómo está, señora? No la conozco y somos desconocidos, pero Dios nos conoce a los dos, ¿no es verdad? ¿Qué tal si Jesús estuviese parado aquí en esta noche con este traje puesto y usted viniera buscando sanidad? Él se lo declararía. Ya él la sanó cuando murió por usted. ¿No cree usted eso? Mas él pudiera decirle algo que la alentaría. Él podría decirle que tenga más fe o declararle algo como él lo hizo en el tiempo, la Biblia. ¿Cree usted que él está vivo en esta noche en un tipo o forma del Espíritu Santo? ¿Verdad? Esto es lo que usted le está pidiendo a él. Usted tiene problemas con sus rodillas, ¿no es verdad? Y otra cosa es que tiene problema con la glándula que se ve. Es sobrepeso, es cierto. ¿No es verdad? Ahora, mientras más hablo con usted, él me dice más. Pero tenemos que orar por otros. Más le digo esto. Usted no es de este país. Usted es de un país. Veo que va bajando la calle donde hay. Usted es de una ciudad grande. Usted va caminando por el lado derecho. Hay un parque y una piscina. Y usted da de frente con varias montañas y hay una costa del mar en un lado. Hay una isla allí, Victoria, pues usted es de Vancouver, la Columbia Británica, exacto. Usted es la esposa de un ministro y su esposo es un cantante y él tiene problemas con el ojo. Usted está de visita y después de aquí irá a otro lado. Eso es, así dice el Señor, es la verdad, ¿cierto? Reciba lo que ha pedido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tengan fe, Dios. No dude, crea. ¿Cree? 79. No llore, hermana. La que tiene el vestido negro, que me está mirando por aquí, la que había estado orando justo ahora. Usted tiene artritis. La que está sentada allá atrás, ¿no es verdad? Para que usted sepa, déjeme hacerle saber que esto no es un espectáculo, sino que veo el ángel del Señor justo allí en esa fila. Usted estaba justo donde estaba parada la mujer. El ángel la tocó a ella. Usted tiene artritis, ¿no es verdad, señora? Y usted estaba, déjeme mostrarle. Usted estaba mirando por aquí, usted estaba orando en sinceridad, sabiendo que usted no fue llamada en la línea de oración, pero usted quería que yo le hablara para que acepte su sanidad de la artritis. Eso es verdad, sí es correcto. Levante su mano, muy bien. Ahora, esta dama que está tan interesada en usted, sentada al lado de usted, mire, mi hermana, créame que soy el profeta de Dios o el siervo, ¿lo cree? Muy bien. Usted tiene un problema con un disco, correcto, ¿no es verdad? Eso es totalmente cierto. Muy bien, señor. ¿Cree usted que Dios le sanará? Entonces ustedes, las dos señoras, pongan sus manos la una a la otra. Dios les bendiga. Se ha ido eso de ustedes. La luz gira alrededor de ustedes. 80.
también artritis, sinusitis. La señora ya, ¿cree usted que Dios la sanará de eso? ¿Cree usted que Dios la sanará también de esa artritis? La que está sentada a su lado, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Cómo sé que algo anda mal con usted? Usted es una desconocida para mí, pero Cristo está aquí. Él es el que obra. ¿Cree usted a Él con su sanidad? En el nombre de Cristo, recíbala. Vaya a casa. Usted solo, usted está sana. Eso es todo lo que Dios requiere. Es solo tener fe. Él dijo, si solo puedes creer. ¿Qué piensa usted, joven, el que está sentado con el rostro inclinado? El de la camisa verde, que tiene problemas en el estómago. El que está sentado aquí atrás, que se está orando para ser sano. Él respondió tu oración, hijo. Tenía una úlcera digestiva en su estómago. Eso está causando que tu comida se vuelva agria. Usted lo escupe por su boca, ¿correcto? ¿No es cierto? Muy bien, ahora vaya y cómase una hamburguesa que ha querido comer. Jesucristo le ha sanado, su fe le ha salvado. Solo tengan fe en Dios, no dude, crea con todo su corazón y reciba lo que pida. Jesús lo prometió, que puede recibirlo. Amén. 81. Oh, ¿no es Él maravilloso? ¿Cree usted que Dios sanó ese derrame, desgarre? Muy bien, Jesucristo lo obra a usted cuando usted cree. Dios le bendiga. Señor, ¿no tiene una tarjeta de oración? ¿No recibió una tarjeta de oración? Escríbele. No necesita ninguna tarjeta de oración. Veo los despojos de un carro. Usted fue lesionado con eso. Veo que ellos lo han sacado ahora. Usted está bien. Su fe le ha salvado. Siga su camino regocijándose. ¿Cree que su corazón ya no le perturbará más? Muy bien. Continúe su camino y regocíjese. Diga, gracias, Señor. Problema en su espalda, mas Dios le puede sanar. ¿No es verdad? Su problema de la espalda se ha ido. Solo crea con todo su corazón. Vaya, que Jesucristo le ha sanado. No hay diferencia cuán mal esté. Jesús lo sanó. Ahora vaya y siga creyendo y reciba su sanidad. Digamos, gracias sean dadas a Dios. Cáncer, ¿cree usted que Dios le sana? Si solo puedes creer, todo es posible. Párrafo 82. Usted, la señora que está allá en la camilla, allí está el ángel de Dios sobre usted. Si usted estaba orando, ¿no es verdad? Yo no la puedo sanar, pero usted no puede esconder su vida. Está en una condición de muerte. Eso es la verdad. Usted sabe eso. Bien, mire, en una ocasión había 4 leprosos sentados a la puerta de Samaria, en la ciudad. Se estaban comiendo los hijos de los unos a los otros. El ejército sirio los tenía atascados. Decía, ¿por qué no sentamos aquí? Si nos sentamos aquí, moriremos. Si entramos a la ciudad, moriremos. Solo tenemos una opción, y es bajar al campo del enemigo. Si nos salvan, viviremos. Y Dios recompensó su fe cuando descendieron al campo del enemigo. Amén. Usted no tiene que ir al campo del enemigo si ellos nos salvan. Viviremos. Y Dios recompensó con su fe cuando bajaron al campo del enemigo. Usted no tiene que ir al campo del enemigo. Usted espera delante de Dios. Un Padre amoroso. Esta noche que está aquí, esta noche para sanarlo, usted que está agobiado por esa artritis, usted tiene un problema con el corazón, más si usted cree en Jesucristo y cree que soy su profeta, ¿cree usted eso? Entonces levántese y agarre esa silla en el nombre de Jesucristo y vaya a casa y esté bien. Allí está mi hermana. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Levantemos nuestras manos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, sana a todos los afligidos. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Hermanos, hemos concluido este mensaje glorioso. Jehová Jireh, mensaje predicado el día 13 de junio del año 1956. Vamos a pasar rápidamente a un nuevo mensaje para lecturar, titulado Dios proveyó un cordero. Predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1956. Este mensaje está en HV también y tenemos programado el HV para continuar la lectura. A continuación,
hermano Santiago, en los párrafos inicio 1 al 5. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje, Dios proveyendo un cordero. Párrafo número 1. Buenas tardes, amigos. Inclinemos nuestros rostros y hablemos con el Rey de Reyes. Servicio. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por el gran privilegio que tenemos de juntarnos y reunirnos adorándote a ti en espíritu y verdad. Y te damos las gracias por el Señor Jesús, por su gran amor redentivo para con nosotros, que nos dio de manera tan soberana. Y cuando éramos pecadores, alejados de Dios, destituidos, sin esperanza, sin Dios, Cristo murió, entre paréntesis, el deseable por el indeseable, para redimirnos de regreso al Padre. Y ahora, nos ha acercado tanto que somos reconocidos como hijos e hijas de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser al final. Pero sabemos que tendremos un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso, porque le veremos tal como es él. Entonces, Señor, no habrá más oraciones por los enfermos. Todo habrá terminado entonces. Por lo tanto, ayúdanos esta noche a adorarlo a él con todo lo que hay en nosotros y bendecir al Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el Hijo amado de Dios. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 2. Buenas tardes, amigos. Estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente esta tarde para adorar a nuestro querido y bendito Salvador. Sí, el doctor Lee Wiley, pastor de la primera iglesia bautista de Ohio, si pudiera ver a mi muchacho Billy Paul detrás del estrado, inmediatamente, por favor, doctor Wiley. Ahora, nos queda una noche más después de esta noche, de esta hermosa reunión aquí en este gran tabernáculo Catholic. Y estamos muy felices de estar aquí y por la puerta abierta para congregarnos, adorar al Señor. Y siento que el Señor nos ha estado bendiciendo tremendamente en esta gran convención que llegó a Indianápolis. Y estoy muy feliz de que me hayan invitado para formar parte de esta convención, para hablarles a ustedes la compra de la sangre del Señor Jesús. Muy a menudo me he preguntado, ¿qué haría yo si tuviera dos gotas de la sangre literal de Cristo que pudiera sostener en mi mano en un contenedor? ¿Cómo caminaría con eso, con tanto cuidado para no derramarlo? Pero piénselo, esta noche tengo a su vista algo más glorioso que dos gotas de la sangre literal. Tengo ante mí la compra de su sangre. Por lo tanto, tengo mucho cuidado con lo que le digo a la compra de su sangre. Párrafo 3. Así mismo fue. En nuestra intención, tratar de ayudar aún más con la causa de Cristo y hacer que la gente, el mundo, como el señor Cartley solía decir aquí en el tabernáculo, un mejor lugar donde sea más fácil hacer el bien y más difícil hacer el mal. Algo por el estilo. Y muchos de ustedes han escuchado al hermano decir eso. Y estamos pensando esta noche que él está en un lugar donde jamás volverá a existir algo errado en la gloria. La Biblia dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y eso es correcto. El Señor bendiga este trabajo. El señor Ford, a quien acabo de tener el privilegio de conocer apenas hace unos cuantos minutos, un buen caballero cristiano. Estoy contento que Indianápolis tenga un lugar como este. Párrafo 4. Así que ahora,
esta noche estamos de vuelta en la bendita Biblia antigua. Es casi lo único que conozco. Y mis A, B, C, ¿cuántos saben que vienen siendo los A, B, C en la Biblia? All right, believe, Christine. Siempre cree en Cristo. Ese es ABC de la Biblia. Así que anoche estábamos tratando de hablar de Abraham y había avanzado con una parte de mi texto. Tuvimos que darnos prisa, por lo tanto pensé que quizás esta noche lo terminaría y nos daría la oportunidad de despedirnos un poquito temprano. Y tal vez mañana por la noche, siendo que hay más pres. Mañana por la noche es el cierre de esta convención. Y normalmente en esa noche suceden más cosas que en cualquier otra noche, porque es la presión, la expectativa. Y muchas veces, en lo que concierne a sanidad, ellos presionan intensamente. Saben que tienen que tener fe en el momento y no tenerla en lo absoluto, así que presionan inmediatamente y normalmente nuestro Señor hace grandes cosas por nosotros. Así que estamos esperando que la mañana, en la noche, y orarían juntos conmigo para que no quede ni una sola persona enferma o débil entre nosotros. Se tomarán de Dios con esa petición para mí mañana en la noche. Y sé que Él fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Párrafo 5. No hace mucho tiempo alguien lo estaba discutiendo conmigo, un excelente erudito, y él podía decir palabras que yo ignoro por completo. Y así que él dijo: hermano Branham, creo que usted es sincero, pero dijo, estoy seguro que usted está errado al predicar sanidad divina, porque usted no puede colocar la sanidad divina en la expiación. Él dijo, ¿predica usted la sanidad divina desde la expiación? Le respondí, cada bendición redentiva es por medio de la expiación. Y él dijo, bueno, yo le probaré que no está en la expiación. Le dije, bueno, sí que me gustaría escuchar eso. Y él dijo, ¿predica usted lo que dijo Isaías de Cristo, que llevó nuestras enfermedades y así sucesivamente? Yo dije, sí, Señor, eso es. Él dijo, si yo le pruebo que eso se cumplió, ¿lo aceptará? Le respondí, sí se puede probar por la Biblia, lo acepto. Y sabía que él recién había salido de la escuela y yo no asistí más allá del séptimo grado. Así que yo sabía que era más que un contrincante para mí en ingenios como ese. Pero yo sabía a quién había creído. Vean, al Señor Jesús. Yo sé que Él es un sanador, porque Él me sanó a mí. Ciego fui, mas hoy veo. Así que yo sé que Él es el sanador. Lo he visto sanar a miles de personas, y yo he visto a la gente aceptar su sanidad. De esa manera es, el Señor no lo sana ahora. Él ya lo hizo. Cada bendición redentiva ya fue concluida en el Calvario. Usted solo mire y viva, y de esa manera es. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, amén, hermano Santiago. Dios le bendiga en la lectura. Para recordar, estamos lecturando el mensaje Dios proveyó un cordero, mensaje predicado el día 14 de junio del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 6 al 7. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, Dios proveyó un cordero. Párrafo 6. No es que alguien los pueda sanar o traerles la sanidad o que Dios le traiga alguna sanidad. Es la fe de ustedes. Es su obra terminada.
Por lo tanto, él dijo, lo que concierne a sanidad no terminó allá en el Calvario. Él dijo, ahora, en Mateo, el capítulo 8, creo que es, él dijo, señor Branham, él dijo, la Biblia dice que él sanó a la gente que le llevaron para que se cumpliera aquello que fue dicho por el profeta Isaías, que él llevaría nuestras enfermedades y así sucesivamente. Yo dije, ¿lo aplica usted allí, hermano? Él dijo, sí. Yo dije, ¿cómo pudiera ser eso la expiación cuando fue un año y 6 meses antes que aún se llevará a cabo la expiación? Él todavía no había sido glorificado. La sangre no había sido derramada. Por lo tanto, si ese fuera el caso, la expiación tendría más poder antes de que en realidad se aplicara que después cuando entró en vigor. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Dije, eso fue un año y 6 meses antes que fuera crucificado. La sangre todavía no se había derramado. Por lo tanto, ¿cómo se aplicaría eso a la expiación? Y entonces él comenzó a usar grandes palabras. Y yo dije, amable señor, yo no tengo el don de interpretación. Le dije, no puedo entender lo que está usted diciendo. Un simple kinjen lo entendería mejor. Así que dije, bueno, vamos a... Él seguía hablando. Yo dije, bueno, ahora, hermano, mire, le voy a preguntar algo. ¿Admitirá usted que la sanidad divina está en la palabra? En Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed. ¿Ve? Oh, él dijo, sí, yo. Entre paréntesis, en eso él se equivocó. Él dijo, estaba en la palabra porque toda cosa, yo dije, Jesús dijo, todo lo que pidiereis, y las cosas que yo hago vosotros también las haréis. ¿Qué de eso? Y él dijo, bueno, usted está tratando de escapar con Marcos 16. Le respondí, no, señor, estoy tratando de llevarlo a Marcos 11, párrafo 7. Y él dijo, sí, está en la palabra, pero no en la expiación. Bueno, yo dije, la palabra está sobre la expiación. Oh, él dijo, no puede ser. Le dije, lo está. Y yo dije, mire, en una ocasión hubo un rey que hizo todas sus leyes y reglas. Él hizo todas las leyes y los castigos. Él era un hombre justo. Él era un hombre veraz. Y cierta vez un esclavo cometió un crimen. Y en el tribunal el rey dijo, lo siento, señor, pero tengo que quitarle la vida porque está escrito aquí mismo en mis leyes que usted tiene que morir por esta pena. Y yo soy un hombre que es justo. No me puedo retractar de mi palabra. Y aquí está. Mi ley dice que usted debe morir, así que le tengo que quitar la vida. Y el pobre tipo comenzó a temblar. Él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer por usted antes de quitarle la vida? Le dijo, deme un vaso de agua. Él tomó el vaso de agua. No lo podía sostener. Sabía que le iban a cortar la cabeza. Y él simplemente estaba temblando. Él dijo, ahora, espere un segundo. Él dijo, no te voy a quitar la vida hasta que te tomes el agua. El esclavo la tiró al piso. Yo dije, ¿qué va a hacer él ahora? ¿Está su palabra sobre su ley? Él se tiene que quedar con su palabra si es justo. Él dijo, ese fue un desliz del rey. Yo dije, ¿entonces Dios lo pondría en su palabra y no en la expiación? ¿Él también tuvo un desliz? No, el Dios nuestro, él no tiene deslices. Eso es correcto. Él no los tiene. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje Dios proveyó un cordero. Mensaje predicado el 14 de junio del año 1956. Voy a continuar a partir los párrafos 8 al 9. Párrafo 8.
Una dama hace un tiempo envió a su muchacho a la escuela para que aprendiera a ser un ministro. Así que ella se puso muy enferma y mandó avisarle a la escuela y le dijo al muchacho que estuviera al pendiente porque el doctor había dicho que podía morir. Ella tenía pulmonía en la peor etapa. Así que el muchacho se preparó para regresar a casa en cualquier momento que se la llamara. Y entonces él no volvió a saber nada. Dijeron que al siguiente día la madre se mejoró. Así que él lo dejó pasar. Entonces cuando él regresó a casa en las vacaciones, le dijo a su madre, ¿qué le pasó cuando estuvo tan enferma y luego se alivió tan rápido? Dijo, ¿qué doctor fue a ver? Ella dijo, ¡aleluya! ¡A Jesús! Le dije, ¡madre! Ella dijo, ¿sabes en dónde está eso? ¿Sabes en dónde está esa misioncita al voltear la esquina? Respondió, sí. Dijo, bueno, una de esas señoras vino a verme. Dijo que fue guiada a venir a verme. Y mi doctor me había desahuciado. Dijo, allá en mi iglesia oramos por los enfermos y los ungimos con aceite. Y oramos por los enfermos. Y dijo, ¿permitirías que viniera nuestro pastor a orar por ti? Ella dijo, bueno, me daría gusto. Así que ella fue y trajo al pastor y vinieron. Y él le leyó de la Biblia en Marcos, el capítulo 16, donde si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y dijo, el ministro me leyó de la Biblia e impuso las manos sobre mí y yo me recuperé. Oh, él dijo, eso es ridículo, madre, es ridículo. Dijo, eso solamente es la gente sin educación que cree eso. Dijo, ahora, en el seminario aprendimos que el capítulo 16 de San Marcos, empezando con el versículo 9, no está inspirado. La mujer dijo, ¡aleluya! Pues, él dijo, ¡madre, qué audacia! Pues dijo, estás actuando como una de las que están allá abajo. Ella dijo, ¡aleluya! Él dijo, ¿qué le está pasando? Dijo, solo estaba pensando si Dios pudo sacarme con una palabra que no está inspirada. ¿Qué pudiera hacer él con la que en verdad está inspirada? Como Billy Sunday dijo una vez, el argumento está más diluido que el caldo de que hizo con una sombra de una gallina que se murió de hambre. Así que está demasiado diluido en contra de la sanidad divina, porque llega un poquito demasiado tarde. Dios ya lo está haciendo. Por lo tanto, la prueba del pudín está en comérselo. Para ponerle por último. Bueno, en esta bendita Biblia antigua, el viejo libro del texto, tomaremos el mismo tema esta noche sobre Abraham y mañana por la noche, recuerden, vengan temprano. Voy a hacer que los muchachos repartan las tarjetas de oración y demás temprano, si podemos, para llevar a cabo una gran línea de oración mañana por la noche, si el Señor quiere. Ahora, creo que anoche nos quedamos cuando Abraham, creo, había subido y Dios lo había sacado del cuadro, mostrando que su pacto estaba enteramente. No tenía cuerdas que lo ataron. Era Dios, por su gracia soberana, que incondicionalmente había prometido que él salvaría a Abraham y a su simiente. Y entonces, perdón, y anoche cuando leímos su palabra, nos dimos cuenta que nosotros somos la simiente de Abraham cuando estamos muertos en Cristo y somos herederos de la misma promesa. ¿Eso es correcto? La simiente de Abraham, cada hombre que nace del Espíritu de Dios es la simiente de Abraham y son herederos de acuerdo a la promesa. Pablo dijo, nosotros judíos, no siendo judíos en lo externo, no más judíos en lo interior. Ahora, la promesa era para la simiente. No simientes de Abraham. Abraham tuvo varios hijos, pero solo uno a través de Sara era la promesa. Amén, mis hermanos. A continuación, hermana Beatriz, por favor, en los párrafos 10 al 12. Va a subir. El mensaje. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Dios proveyó un cordero
párrafo 10. Ayúdame, hermana. Y Abraham le creyó a Dios, como es que obtuvo este gran nombre de ser el padre de naciones. Él le creyó a Dios y creyó en esperanza, contra esperanza. Él aún creyó en esperanza sabiendo que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Oh, mi hermano jovencito, sentado allí, en esta silla de ruedas, si tan solo pudiera ver esa noche, esa promesa, hijito, el Calvario está delante de usted. Si tan solo pudiera mover las sombras de su mente, mirar hacia allá, algo se anclaría aquí abajo y habría nada en el mundo que lo pudieran mover. Usted estaría empujando esa silla fuera del edificio y alrededor del tabernáculo, Cálex, y por el lugar de donde viene. Y ustedes que se están muriendo con problemas cardíacos, es el peor asesino que existe, cáncer. Los doctores casi ni pueden hacer algo al respecto. Escuché en la radio el otro día que no se puede probar que la operación del cáncer haya tenido éxito alguna vez. Ellos la llaman la enfermedad de la cuarta dimensión, pero Dios tiene la cura, la medicina tiene remedios, tiene Dios es la cura, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Párrafo 11. Dice, ahora, si Abraham le creyó a Dios, porque Dios así lo había dicho, entonces nosotros, siendo la simiente de Abraham, tenemos el mismo tipo de fe que tuvo Abraham, porque Dios tomó a Abraham por elección. ¿Cómo lo llamó él a usted? Por elección. La única manera que podía ser llamado es por elección. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le llamare primero. Dios hace la elección. Después usted simplemente obedece. Y entonces, si él lo llamó a usted y todo el que a mí viene, yo le daré la vida eterna y no le echo fuera y lo resucitaré en el día postrero. Aquellos a quienes él antes conoció, él llamó. Aquellos a quienes él llamó, él justificó. Aquellos a quienes él justificó, él glorificó. Esa es la palabra de Dios. Yo la amo porque puedo poner mi confianza en ella y creerla y saber que es la verdad. Dice. Párrafo 12. ¿Acaso acabo de hacer un comentario hace un momento en mis viajes alrededor del mundo? He hallado dos clases de personas, dos iglesias, por así decirlo. Solo hay una iglesia, pero esto es lo que quiero decir. He hallado a la gente fundamentalista, quienes posicionalmente saben lo que son en Cristo Jesús, pero en paréntesis, digo esto con reverencia. Ellos no tienen mucha fe en lo que creen. Ahora, luego, la siguiente clase es la pentecostal. Ellos tienen mucha fe, pero no saben quiénes son. Eso es. Ahora, es igual a un hombre que tiene dinero en el banco y no sabe cómo escribir un cheque. Y el siguiente hombre puede escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Si alguna vez lo pudiera juntar a los dos, entonces lo tendría. Dice, si yo pudiera tomar la fe pentecostal y la doctrina fundamental, o tomar la doctrina fundamentalista y la fe pentecostal, el milenio comenzaría inmediatamente. Habría algo maravilloso. Pero la gente pentecostal, con respecto y sabiendo que casi probablemente el 80% de esta audiencia es pentecostal. Una gente encantadora, pero con tanto grito sacaron su gozo. Con tanto grito sacaron su fe.
si ustedes tomaran eso y lo colocaran solamente en lo que Dios dice, conocieran que eso es lo que les da felicidad y conocieran que eso es lo que les da redención, por lo que ustedes están felices y deberían de estarlo. Si ustedes usaran esa fe de allá del Calvario y tomaran a Dios y dijeran, eres tú, Señor, y no hay ni una pizca en mí que lo dude, sucedería cosas. Párrafo 13. Hay una fe intelectual. Nosotros somos una trinidad. Amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga la lectura hasta el párrafo 12. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje Dios proveyó un cordero, predicado el día 14 de junio del año 1956. A continuación, hermano Santiago, en los párrafos 13 al 16. Amén, hermano. Voy a continuar lo del hermano Santiago. Párrafo 13. Hay una fe intelectual. Nosotros somos una trinidad, así como lo es Dios, en alma, cuerpo y espíritu. Ahora, hace unos cuantos años dijo la ciencia que cuando Dios dijo, ¿cómo es el pensamiento del hombre en el corazón? Tal es él. Dijeron que Dios no sabía de lo que estaba hablando. Y cuando la Biblia dice que el cuerpo suyo está lleno de luz, esos científicos dijeron, oh, ¿acaso no es eso una locura? El incrédulo, pero mire, Dios prueba que el cuerpo suyo está lleno de luz. Los rayos X prueban eso. Es su propia luz que lo indica en su cuerpo, no la luz del rayo X. No la luz, es la luz suya que lo indica por los rayos X. Así que su cuerpo está lleno de luz. Y entonces cada pequeña célula es una célula luz ahí adentro. Párrafo 14. ¿Acaso ahora también escuchen? Hace como unos 2 años me encontraba en Chicago, donde la ciencia probó ahora. Aproximadamente hace 1 año y 6 meses, creo que fue, tenían un artículo en el periódico La Hija del Señor Bosset y yo lo estábamos leyendo, donde los doctores han probado que dentro del corazón humano, no del animal, en el humano hay un comportamiento pequeñito que ni siquiera tiene una célula de sangre en él. Y dicen que es, en paréntesis, palabras no claras, del alma. El alma vive en el corazón. Ahora, la fe intelectual es lo que, ese es el problema con nuestros avivamientos hoy. Aquí está ahora, Cácter, Billy Graham y Jackson Sulder. Muchos hombres grandes, Oral Roberts y grandes evangelistas en los campos han peinado esa nación de arriba abajo. Se han hecho llamamientos al altar suficientes para convertir a 1,000 americanos Américas, mejor dicho. Pero la razón es solo que se trae a la gente a una fe intelectual. Si siguieran un poco más profundamente para permitir que la fe salga del intelecto y se empape bien adentro del alma, eso daría. Eso es la razón por la que casi el 80% o el 90% de los convertidos que vienen a un avivamiento se van antes de los 6 meses. Es porque ellos solo tienen una concepción intelectual, pero cuando llega a ser una experiencia de ser nacido de nuevo del Espíritu de Dios, eso se ancla por toda la eternidad. Amén. 15. No conquistéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el siguiente avivamiento. Solo quería, ¿sabe? Si estaban escuchando lo que estoy diciendo, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados. ¿Por cuánto tiempo? En corchete, la audiencia dice, hasta el día de nuestra redención. Correcto. El sello no se rompe. Cuando un edificio queda completo, o un vagón,
diría, cuando es cargado y se le pone el sello, nunca vaya usted a tocar ese sello, se metería en problemas con el gobierno. Y cuando Dios limpia por gracia toda la incredulidad del corazón, cuando un hombre puede mirar a Dios con, a Dios en la cara y darse cuenta que él es un descendiente de Dios, él creerá que cada palabra que Dios escribió en la Biblia es la verdad. Dios lo sella en el reino de Dios por medio del Espíritu Santo hasta el día en su redención. Dios así lo dijo, yo creo la palabra. Párrafo 16. La única gran negligencia entre nosotros, una gran cosa de la que no tenemos mucho, es la condición anémica de la iglesia. La condición en la iglesia está fallando y aquí está. Ahora aquí hay una cosa, nos vamos demasiado sobre evidencias. Ahora, Lutero dijo, el justo vivirá por fe. Él pensó que lo tenía. Wesley dijo, cuando usted tiene suficiente salvación como para santificarlo, ahora usted es metodista. Eso es lo muy bueno, cuando ustedes tienen suficiente fe para santificarse. Y pensar a gritar, nazarenos, peregrinos de esa sanidad, metodistas, ustedes dicen, gloria, lo tenemos, pero se dieron cuenta que no lo tenían. Eso es correcto, ustedes hicieron muchas cosas después de gritar que no deberían hacer hecho. Se descarriaron y se regresaron. Ustedes pentecostales empezaron a hablar en lengua. Ustedes dicen, oh hermano, ahora lo tenemos. Pero se dieron cuenta que no fue así. Dice, Dios es amor. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, misericordia. Donde hay conocimiento, este se desvanecerá. Eduque a sus predicadores todo lo que quiera. Donde hay conocimiento, este se desvanecerá. Donde hay profecías, estas fallarán. Donde hay lenguas, estas cesarán. Pero cuando venga aquellos que es perfecto, lo cual es el amor, permanecerá para siempre. Amén, mis hermanos. Amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga la lectura. Bendiciones. Continuamos con la lectura. Dios proveyó un cordero. Continúa, hermano Santiago, en los párrafos 13. Hermana Edi, por favor, en el párrafo 17 al 19. Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? Afirmativo, hermana. Prosiga. Ya, gracias, hermano. Continuamos con el mensaje. Dios proveyó un cordero. Párrafo 17. Permítanme detenerme aquí solo un momento. De todas formas, esta noche tenemos mucho tiempo. Voy a regresar a este texto mañana por la noche. Quizás entonces, permítanme contarles un poquito de mi vida. ¿Les gustaría saber solo un poquito? No me gusta. Solo escuchar. Algo viene tan agradable. Les diré algo, mis hermanos. No hace ninguna diferencia que tan emocionados traten de ponerse. Eso es bueno. Cualquier cosa sin emoción está muerta. Uno lo puede comprobar científicamente. Así que si su religión no los pone un poquito emocionados, ustedes deberían de enterrarla. Busquen una que tenga emoción. Pero mire, hermano, la cosa principal, si todas sus emociones no están selladas con el amor divino del Espíritu Santo, no les servirá de nada. ¿Saben cómo yo he tenido éxito? Es con esto, se lo atribuyo a una cosa, amor. Eso es correcto. ¿Sabían ustedes que el amor conquistará cualquier cosa sin importar lo que es? 18. ¿Cuántos han leído el libro que está allí atrás,
que lo han estado leyendo. Veamos sus manos. ¿Cuántos han leído alguna vez mi libro? Bien, gracias. Ustedes han visto la fotografía del ángel del Señor allí atrás también. Ahora noten, todo científicamente. Si se fijan en la primera parte, en Portland, Oregon. Esa noche, cuando yo estaba parado en la plataforma y aquel maníaco corrió a la plataforma para matarme, ¿se acuerdan haber leído eso? Yo solo estaba hablando, así como estoy ahora. Y este tipo corrió por entre una multitud de miles de personas y estaban parados en la calle y sus ojos se les saltaron. Y él estaba subiendo y bajando las manos. Él corrió y se subió a la plataforma. Yo pensé que quizás alguien estaba enfermo y que él venía por mí. Había alrededor de 150, 200 ministros sentados detrás de mí. Y yo lo miré y él corrió hacia aquel lado. Y los predicadores se dispararon como moscas. Y él acababa de golpear a un predicador ese día. Había salido de una clínica psiquiátrica. Le quebró la mandíbula y la clavícula. La policía lo andaba buscando. 19. Y en la plataforma corrió directamente hacia mí y dio un gran resoplido como ganso. Sacó su pecho. Yo pesaba en eso entonces 128 libras, 58 kilogramos. Él pesaba alrededor de 250 libras, 113 kilogramos. Medía como 6 pies de alto, 1.82 metros o más. Como 6 pies y 4 pulgadas, 1.95 metros o algo así. Y él dijo, tú hipócrita, tú víbora en el césped, parado así, posando como un siervo de Dios, te voy a hacer pedazos aquí mismo en esta plataforma. Pues uno en verdad tiene que estar seguro de lo que está hablando cuando se trata de un maníaco. Maniático. Yo solo me quedé quieto, lo miré. Él dijo, haciéndote llamar un hombre de Dios, y levantó su brazo. Dijo, voy a mandar a este cuerpecito tuyo directamente hasta la audiencia. No quedará ni un pedazo tuyo unido al momento que aterrices. Yo sabía que él bien podía llevar a cabo sus amenazas. Solo me le quedé mirando. Ni un predicador dijo una sola palabra. Se habían ido. Y yo miré y aquí venía dos policías. Yo los acababa de guiar a ambos a Cristo. La madre de uno de ellos había sanado una noche antes. Una buena mujer presbiteriana. Y ellos subieron corriendo para agarrarlo. Yo dije, este no es un asunto de carne y sangre, hermano. Solo un momento, gracias. Los hombrecitos se retiraron. Me quedé allí un minuto. Yo solo me quedé muy quieto. Y yo le iba a decir, le dije, señor, ¿qué pasa? Y luego él, entre corchetes, el hermano Branham imita a alguien escupiendo. Me escupió en la cara y dijo, tú, víbora en el césped. Él dijo, esta noche te voy a quebrar cada hueso del cuerpo. Y yo le iba a decir, espero que no lo hagas. Y comencé a decir eso, Dios. En su soberanía, el Espíritu Santo descendió y él dijo, solo habló en mí. Ellos pensaron que era yo hablando, pero no era yo, así como tampoco lo soy en las visiones. Él dijo, porque has desafiado al Espíritu de Dios, esta noche caerás a mis pies. Había dos profecías, ahora tenían que mostrarse. Dijo, caer a tus pies, dijo, tú hipócrita, dijo, te mostraré a los pies de quién voy a caer. Lanzó su brazo hacia atrás y corrió hacia mí muy rápido y comenzó a golpearme. Yo dije, Satanás, sal del hombre. Y cuando su brazo estaba arriba, comenzó a hacer, se dio vuelta de esa forma y cayó a mis pies. Y se afirmó allí al punto que los policías lo tuvieron que rodar de mis pies. Yo dije, no, señor, él adora ese espíritu. Ellos lo sacaron. Amén, Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith, Dios le bendiga en la lectura. Continúa, hermano Santiago, en los párrafos 20 al 24.
Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Voy a continuar con los párrafos del 20 al 24 del mensaje. Dios proveyó un cordero. Dios le bendiga, hermano. Párrafo 20. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso odié al hombre? Yo lo amé. Un hombre mortal en esa condición. Ese no era el hombre hablando. Ese era el diablo. Él estaba poseído del diablo. Y el diablo lanzó el reto. Y el Espíritu Santo aceptó el reto. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? En el lugar habían sillas de ruedas, catres, camillas, etc. ¿Saben cómo era en el principio? Cuando eso sucedió, ¿cómo podía, cuando él estaba hablando, uno hubiera escuchado caer un alfiler? Como dice el viejo dicho. Pero cuando toda esa legión vio que su hombre en jefe había sido herido, toda persona enferma se puso de pie, cada catre se vació, cada silla de ruedas se vació y todo el grupo fue sanado a la misma vez y salió caminando. ¿Ven? Porque el poder del odio y del poder del amor se encontraron y el amor conquistará al odio cada vez. Amen a sus enemigos. Párrafo 21. Ahora, ustedes pudieran, espero que no me dejen de querer a partir de esto, pero les voy a contar una cosita que sucedió. Quizás ustedes digan después de esto, el hermano Branham es un fanático, pero está bien, ustedes lo van a decir de todas maneras. Así que, bien, les pudiera contar algo más. Así que entonces, un día estando en la granja Burke, allá en Indiana, de donde yo soy, Jeffersonville, había un gran toro viejo que había matado a un hombre de color. Ellos lo vendieron y estaba cerca de Henryville. Era un gran toro Guernsey, de cuernos largos. Párrafo 22. Yo fui un guardabosque por años cuando era un ministro bautista. Solía patrullar. Nunca había levantado una ofrenda en mi vida. Nunca he tomado una ofrenda en mi vida. Así que, hermano, me pidió en una ocasión que le levantara una ofrenda. Yo le dije, usted se morirá de hambre la próxima semana, porque me recuerdo de una vez cuando dije que iba a levantar una ofrenda en mi iglesia, y yo le dije a mi esposa, habíamos llegado al punto donde no podía hacer que todo me cuadrara. ¿Alguna vez han llegado a ese punto? Por supuesto que sí. Y yo dije, querida, voy a levantar una ofrenda esta noche. Ella dijo, voy a verte. Entonces yo me subí allí y estaba. Ahora, no porque ellos no quisieran, ellos me hubieran dado todo lo que tenía, pero yo era joven. Y pues, ¿acaso no podía trabajar como cualquier otro? Así que me subí y dije, hermanos, nosotros no teníamos un plato para la colecta. Dije, me encuentro en un aprieto, voy a levantar una ofrenda esta noche. Yo dije, ¿pudiera alguien traerme mi sombrero? Y uno de los viejos diáconos fue por mi sombrero. Yo miré. Y una pequeña madre anciana estaba sentada allí con un pequeño delantal a cuadro. No sé si ustedes alguna vez lo han visto. Con una bolsita por dentro del delantal. Ella metió su mano y sacó uno de esos. Durante el tiempo de la depresión, de todas maneras, ustedes saben, esos pequeños monederos, los que cierran a presión. Empezó a buscar alrededor de esos centavos y, oh hermano, yo no podía soportarlo. Oh, yo dije, solamente estaba bromeando. Yo no lo dije en serio. Eso es lo más cerca que he estado de levantar una ofrenda. Oh, yo dije, solamente estaba bromeando. No lo dije en serio. Eso es lo que estaba más cerca de levantar una ofrenda. Y el señor Ryan, un viejo amigo, había venido de Dowaging, Michigan. Tenía el cabello largo,
andaba en bicicleta por el lugar y él me regaló. Y fui por una lata de pintura de 10 centavos y pinté la bicicleta y la vendí por $5. Y no tuve que levantar la ofrenda después de todo. Párrafo 23. Entonces, así fue como sucedió. Yo estaba patrullando y me encontraba en la conservación y había estado allí en un riachuelo y me acordé de un hermano que estaba del otro lado. Estaba enfermo y me había mandado a llamar y para que orara por él. Y solo pensé que este sería un buen momento. Así que comencé a caminar subiendo la colina. Hay un pedacito de campo que pareciera estar podado. Y cuando llegué a la mitad del campo, como a unas 500 yardas, entre corchetes 457 metros o más, que se levantó, sino el mismo toro que había matado al hombre de color. Y allí estaba él parado como a unos 30 o 40 pies, entre corchetes de 9 a 12 metros, de mí. Y él y unas vacas estaban acostados allí. Él se levantó y resopló y me miró. Y yo reconocí al toro. Cuando se supone que debía tener una pistola, pero no traía ninguna. Así que miré hacia atrás del cerco. Estaba demasiado lejos para correr hacia allá. Y no había árboles donde meterme. Así que yo pensé, entonces este es probablemente el fin. Así que yo lo miré y ustedes saben, ahora este no es un chiste. Cuando yo miré al toro y él bajó su cabeza y aventó sus cuernos al suelo, se echó tierra y empezó a acercarse a mí. Ahora, en lugar de odiar al toro, yo estaba contento de no traer la pistola. Yo lo amé. Ahora, eso suena extraño. Ahora yo quiero que recuerden esto. Yo amé a ese tipo. Pensé, pobrecito, yo estoy en su lugar, estoy en su territorio. Él estaba dormido y yo lo desperté. Simplemente hice que se levantara. Y yo le dije a él sin saber, yo dije, criatura de Dios, yo soy un siervo de Dios. Voy de camino a orar por uno de los hijos enfermos de Dios. Ahora, no puedes molestarme porque yo soy siervo de Dios ahora. Lamento haberte perturbado. En el nombre de Jesús, ve y acuéstate. Y ese toro no le tenía ni un poquito de miedo al toro, igual que como no le tuve miedo a aquel hombre esa noche. Oh, mi hermano, sentado aquí. Y ese toro se vino corriendo hacia mí hasta que llegó a unos 10 pies, 3 metros entre corchetes, de mí. Y yo le tenía más miedo del que tengo ahora. Y él se acercó bastante a mí y se detuvo. Y se volteó a mirar para este lado y para el otro lado, muy agotado. Y yo solo lo miré, pensé, pobre tipo. Él se dio la vuelta y caminó y se acostó. Yo pasé caminando a un lado de él. El amor conquistará cualquier cosa. Donde hay lengua, estas cesarán. Donde hay profecías, estas se desvanecerán. Pero cuando llega el amor, lo conquista todo. De tal manera, amó Dios al mundo. Es allí en donde están fallando, amigos. No practiquen tanto si es que tienen los dones o no, pero practiquen ese don real del amor. Entonces estarán mejor. Párrafo 24. Siendo que ya llegué hasta aquí, puedo decir entonces algo más. Muchos de ustedes vienen a la casa y se ora por ustedes. Yo estaba tratando de podar mi patio de enfrente y podaba unas dos vueltas y luego corría y pasaba a las personas y oraba por ellas. Y luego daba otra vuelta, me quitaba los overoles y me ponía otra ropa y entraba y oraba por ellos, pues la parte de enfrente volvía a crecer antes de terminar de cortar la parte trasera. Así que yo estaba en el patio de atrás, no hay nadie allá atrás,
y me quité la camisa. Hacía mucho calor y estaba podando con la podadora tan fuerte como podía hacerlo sin pensarlo. Pero hay un gran nido de avispa colgado en la esquina y yo le pegué al cerco. Y hermano y hermana, Jehová Dios, conociendo todas las cosas, y yo aquí en este escritorio sagrado, en un momento fui cubierto de avispa. En lugar de odiar a esas avispas, yo pensé, pobrecita, yo las perturbé. Ese es su hogar. Dios lo hizo. Dios las hizo y ese es su hogar. Y dije, pequeñas criaturas de Dios, lamento haberlas perturbado, pero ahora yo soy el siervo de Dios y estoy apurado. Hay muchos de sus hijos enfermos que están llegando para que se ore por ellos. Debo darme prisa. Y empecé con la podadora de arriba abajo y esas avispas zumbando alrededor de mí y sin la camisa puesta. Ellos lo matarían a uno. Una de ellas lo podía tumbar sin una de esas cosas, con esa cosa enorme. Y las avispas volaban a mi alrededor y yo solo seguí podando con tal amor por esas pobres cositas y circularon alrededor y se fueron directamente al nido en una sola fila, en el nombre del Señor Jesús, que es el amor conquista todas las cosas. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y la fe acompañará ese amor. Amén, hermanos. Amén, amén, hermano amén. Santiago. Dios le bendiga la lectura. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que estamos lecturando. Mis amados hermanos y hermanas, voy a continuar en los párrafos 25 al 27 del mensaje. Dios proveyó un cordero. Párrafo 25. Ahora noten, Abraham tenía que creer en Dios para poder amar a Dios, para poder creer en Él. Usted ámele a Él y entre más usted lo ame, más fe se acumulará. Y también anoche lo dejamos a Él cuando se le apareció a Abraham a los 90 años de edad, como el Dios Todopoderoso de los pechos, el Shaddai. Ahora encontramos que después que él había sido el Shaddai para Abraham, Abraham era un hombre anciano, aún creyendo, aferrándose a la promesa. Se tomó de la vida eterna, se tomó de cada promesa de Dios y se aferró a ella. Eso es lo que él dijo sobre ser el Shaddai. El bebé solo se toma del pecho de la madre y se satisface a medida que amamanta e introduce la fuerza de su madre en su propio cuerpo. Y él está amamantando la fuerza de su madre e introduciéndola en su propio cuerpo. Si él está débil, enfermizo, desgastado, él amamanta la fuerza de su madre. Ahora, la palabra de Dios es su pecho. Y nosotros solamente nos tomamos de eso y amamantamos nuestra fuerza de la promesa de Dios. Solo siga citándola. Yo soy el Señor que te sana. ¡Oh, qué cambio hace cuando usted lo cree! Párrafo 26. Ahora nos damos cuenta que Abraham entonces lo se separó de él y se metió en problemas. Y aquí hay un cuadro hermoso, quiero que lo vean, del amor de Dios. Cristo yendo en busca del descarriado y el pecador. Reyes, enemigos, vinieron y tomaron a Lot, a su esposa, tomaron a los reyes de Sodoma y se fueron. Y Abraham tan pronto se enteró que su sobrino Lot había sido capturado por el enemigo. ¡Obsérvelo! Abraham juntó a todos sus criados y fue a perseguir al enemigo y capturó al enemigo y trajo a Lot de regreso. ¡Qué hermoso cuadro de nosotros, la raza caída de Adán! El enemigo nos tenía. Y Dios el Padre tomó la hueste celestial y persiguió al diablo hasta que él lo conquistó y nos trajo de regreso con seguridad. ¡Qué cuadro de la salvación! Desearía que tuviéramos mucho tiempo. Desearía que este avivamiento pudiera seguir unas 2 semanas. De esa manera podríamos entrar directamente en esta palabra y comenzar a acabar en ella trayendo fe. Estoy por traer una gran carpa con 12.000 asientos. Lo vamos a instalar y nos quedaremos unos 4 o 6 semanas a la vez para así poder seguir adelante.
párrafo 27. Y ahora, noten entonces otra cosa después de eso. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, tenemos que omitir muchos de estos grandes lugares y luego cuando los encontramos, lo siguiente que sucede es que Abraham está sentado allá en una tierra árida. Dios nos promete todo fácil, pero Dios nos promete la gracia para soportarlo. Dios no nos promete llevarnos a casa sobre un lecho suave de rosas. Miren la paciencia de Job y los discípulos y por toda la edad. Cómo los hombres y las mujeres sufrieron por la causa de Cristo. Y aquí estaba Abraham sentado sobre estas tierras áridas bajo su roble. Esta pequeña tienda la mandada siendo muy pobre porque Lot había tomado las tierras predilectas. Y él y Sara estaban sentados allí. Y una tarde mientras Abraham se fijó todavía aferrándose a la promesa de Dios, él miró parado cerca del árbol y allí estaban tres hombres recargados en él. Abraham salió a recibirlos, cayó a sus pies los tres hombres y dijo, si he hallado gracia a sus ojos, deténgase solo un momento. Siéntense debajo del roble, debajo del árbol, en la sombra. Hoy hace calor. Cortésmente dijo, traeré un poco de agua y les lavaré los pies y cocinaré un bocado de pan para ustedes. Ustedes refresquense y después pueden seguir su camino. De esa manera se atiende a los extranjeros. Párrafo 28. Noten, Abraham esperando la promesa, había algo en él que reconocía que aquellos eran más hombres, porque uno de ellos era mismo Dios Todopoderoso y los otros eran dos ángeles, los otros dos. Así que él se metió rápidamente a la tienda y dijo, Sara, ve a la tinaja de la harina y toma un poco y ámosla rápidamente. Ponlo en el cernidor y prepara unas tortas sin levadura rápidamente. Y él corrió hacia el ganado y buscó hasta que cogió el ternero más gordo que tenía. Pateó rápidamente algo de leche y obtuvo un poco de mantequilla. Mató al ternero y lo cocinó. Y tomó unas chuletas de ternero, pan de maíz, algo de mantequilla, la crema, lo llevó hacia afuera y lo sirvió para que Dios y los dos ángeles comieran. ¡Amén! ¡Oh, vaya! En este momento me siento religioso. ¡Piénselo! Dios visitando al hombre mortal. ¡Oh, eso provoca que las pequeñas ruedas comiencen a girar! ¡Mírenlo! Párrafo 29. Ahora Abraham se sentó y los observó. Probablemente se consiguió una pequeña rama y les espantaba las moscas mientras estaban comiendo. ¿Alguna vez han hecho eso? En casa teníamos que hacerlo. Teníamos un matamoscas de ramas allá afuera en el campo, antes que tuviéramos las puertas de mosquitero o que pudiéramos costearlas. Y allá él observó a los ángeles y a Dios mientras comía. Y Dios tenía su espalda volteada hacia la puerta. Él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara? Dijo, ella está en la tienda. Él dijo, ¿cómo en este tiempo, según el tiempo de la vida, el tiempo de la vida te voy a visitar? Sara, con casi 100 años de edad, dijo, te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida. Y Sara, aquí está. Ahora, observen, Sara en la tienda, se rió dentro de la tienda, a espaldas de Dios. El hombre sentado allí en carne humana, comiendo carne de carnero, bebiendo leche y mantequilla de la vaca, comiendo un poco de pan de maíz. Y él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Detrás de él, ¿cómo le llamarían a eso algunos de ustedes escépticos? ¿Telepatía mental leyendo la mente de Sara? De todas maneras, Dios lo hizo. Sara se asustó. Ella dijo, no, yo nunca me reí. Dijo, oh, sí, en verdad que lo hiciste. Él sabía de lo que estaba hablando. ¡Amén! ¿No es maravilloso la palabra tan real y tan simple? Después de comer, él dijo, le ocultaré un secreto a Abraham. ¿Le dejaré saber lo que yo voy a hacer? Y él reveló que los pecados de Sodoma ya habían llegado hasta el cielo. Sus clamores eran muchos. Él la iba a destruir. ¡Piénselo! Y luego él se desvaneció delante de Abraham y los ángeles se fueron. Párrafo 30, por último. Un predicador me dijo hace un tiempo, él dijo, hermano Branham, ¿en realidad dice usted que ese era Dios?
Le respondí, no es si yo lo dijo o no. La palabra lo dice. Y observe, está en mayúsculas, Señor, S-E-N-O-R, gobernante de los cielos y la tierra, Señor Dios. Pues él dijo, ¿cómo sucedió eso? Pues yo dije, usted limita a Dios a su teología. Unas personas simplemente no pueden, quizá no seamos capaces de derribar con gritos los muros de Jericó, o quizá no podamos tener la fe de Josué para cruzar el Jordán, y quizá no tengamos la fe de Enó, quien salió a dar una caminadita con Dios en la tarde, un paseíto, y solo se cansó de la tierra y caminó a casa con él. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. A continuación, hermana Edí, en los párrafos 31 al 33. Continuando con el mensaje, Dios proveyó un cordero. Párrafo 31. Dios es todopoderoso. Entonces, ¿de qué está hecho el cuerpo? Un poco de calcio, potasa. Hace un tiempo allí en Memphis, Tennessee, y a mí me gusta el arte. Y estaba observando allá en un museo donde decía que al analizar el cuerpo humano de un hombre que pesa 150 libras, 68 kilogramos, valía 84 centavos. Hay suficiente cal en el cuerpo como para esparcir el nido de una gallina. Y oh, ustedes saben, solo unas cuantas cositas como esa. Estaban dos muchachos parados allí. Uno de ellos volteó a mirar al otro. Dijo, bueno, Juan, no tenemos mucho valor, ¿verdad? Pero ustedes le ponen un abrigo de bisón de $500 a esos 84 centavos y caminan por la calle con la nariz levantada, que si lloviera las agarraría, ahogaría. Y ustedes pertenecen a una gran iglesia y cuidan esos 84 centavos. ¿Y qué es? Nada sino un puñado de cenizas. Y ustedes le meten cualquier cosa a esa alma que vale 10.000 mundos. Ustedes no piensan en eso, porque polvo eres y al polvo regresarás. No estaba hablando del alma. Sí, 84 centavos es el valor del cuerpo humano. 32. Dios solo extendió la mano y tomó un puñado de átomos y un puñado de calcio y un puñado de luz cósmica. Y solo sopló en ellos y formó tres cuerpos. Y él y los dos ángeles se metieron en ellos y comieron. Ese es nuestro Dios. ¿Qué es usted? ¿Por qué entonces la resurrección les resulta un misterio? Si el Dios que pudo salir de todo el espacio es quien llena todo el espacio del sistema solar y más allá. Amén. Pues para él no es nada hablar y cualquier cosa puede suceder. Y si él los conoce a ustedes por nombre, miren, como dije la otra noche sobre lo que mi esposa me dijo, que me estaba quedando calvo. Yo le dije que no había perdido ni un solo de mis cabellos. Ella dijo, ¿en dónde están? Yo dije, ¿dónde estaban antes de que yo los recibiera? Ellos me estaban esperando allá, a que vaya a recogerlos. Y de la misma manera se está yendo este cuerpo. Pero un día no quedará nada de él. Pero cada átomo lo está manteniendo junto. Cada pedacito de petróleo, toda la luz cósmica, Dios lo tenía cuando él hizo el mundo. Y él lo regresará en una condición inmortal. En el día de la resurrección, cuando él llame a los muertos. Amén. Por lo tanto, ¿a qué le tienen miedo? Ustedes deberían ser las personas más felices de la tierra. Vaya, Dios, quien controla todos los elementos, todos son de él. Él los creó antes que lo creara usted. Usted solo es una parte de su creación cuando él hizo todas esas cosas. Entonces él solo tomó un poquito y lo formó y lo hizo usted. Vaya, párrafo 33. Note, Dios estaba mostrando en Sara y Abraham allí algo que él iba a hacer con toda la gente. ¿Creen ustedes eso? Esto es solo una pequeña pausa de nuevo por un minuto. Quiero preguntarles algo. Papá, ¿se acuerdan cómo era mamá cuando se casaron con ella?
¿Y ustedes se acuerdan cómo se miraban papá cuando se casaron con él, mamá? Un hombre de buen parecer, guapo y con su cabello peinado hacia atrás. ¡Qué ojos tan hermosos eran los de mamá! Usted caminó hasta el altar y suspirando hondo, mirándola a ella. Yo me acuerdo cuando me casé, miré a mi esposa y mi corazón palpitaba muy fuerte. No podía, yo era un poquito tímido. No podía pedirle que se casara conmigo, así que le escribí una carta y se lo puse a ella, acepto. Y así que entonces, cuando nosotros, me acuerdo cuando me casé, la bonita que era ella, lo bonito que era ella. Pero ¿saben algo? Una mañana usted se despertó, dijo, madre, hay una arruga debajo de esos ojos hermosos. Papá, hay unos cabellos canosos que están apareciendo en tu cabeza. La muerte empezó a entrar. Eso lo va a atrapar. Dios pintó ese cuadro y dijo, allí están. ¿Acaso no son hermosos? Esa es la obra de mi mano, es la obra de mi mano. Ahora, muerte, ¿ven? ¿Puedes tomar el cuerpo? Amén, Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido. Tenemos más adelante una prédica, entonces vamos a concluir agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este día grandioso y maravilloso, por un mensaje glorioso. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, muchas gracias por habernos enviado, Señor, estos mensajes gloriosos. Sabemos de que tú visitas de cualquier forma, oh Padre. Tú enviaste a Abraham, a esos tres ángeles, oh Padre amado. Pero en este último tiempo también tú visitaste. Ahí estaba Juan en la escena. Él estaba mirando en visiones. Cuando Juan quería anotar, dice la Escritura, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir. Pero dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no la escribas. Oh, Padre amado, ese era un secreto que estaba guardando para el séptimo ángel. Y eso es lo que estamos lecturando, Padre. Una vez que vino en la escena el profeta a revelar todos los misterios, entonces quedó grabado en discos, en audios, mensajes escritos, y te damos gracias, Padre, a aquellos varones que se esforzaron por transcribir ese lenguaje a escritos para que nosotros podamos lecturar en esta vez. Todo estaba programado, Señor. Por eso te damos gracias. Porque Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Estos son los mensajes, Padre. Esto es el misterio que estamos lecturando, Padre. Por eso te damos muchas gracias. Pero no ha quedado ahí. Vuestro profeta mensajero se fue, pero ha quedado el alimento espiritual para vuestras almas, para dar cumplimiento, así como Ruth quería ver las cosas que venían, y ella en su corazón se sintió. Lo mismo acá, Juan estaba mirando, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice que fue al ángel, diciéndole que me diese ese librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La razón te damos, Padre, cuando lecturamos. Es dulce, es un manjar, Padre, porque cuando entramos en la escena de la lectura, vemos cosas sucediendo, cosas sobrenaturales sucediendo, que estas mentes humanas, intelectuales, no pueden entender. Oh, Padre, pero tú enviaste la sabiduría, el espíritu de la sabiduría en este último tiempo. Continúa, dice Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, glorioso Padre,
Esos son tus mensajes que tú nos enviaste. Esa es la razón, ese es el motivo, Padre, que en tu programa tú nos hiciste acercarnos. Tú nos estabas controlando. Entonces tú nos llamaste, oh Padre, porque no es coincidencia humana, Señor, es tu programa. Pese a las circunstancias, Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, Señor, para cumplir esta promesa del tiempo del fin, siendo la novia la voz final, oh Padre amado. Muchas gracias por este entendimiento. Más adelante tenemos un culto, Señor. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Úngelo con tu Santo Espíritu al predicador que va a predicar tu palabra, Señor. A tu siervo, Señor, que tú lo elegiste, tú lo escogiste porque tuviste en el corazón de él que había algo y tú lo vindicaste, Señor. Ha habido muchos que han estado con este mensaje, pero no se han parado firme con este glorioso mensaje, Padre. Por eso te agradecemos y úngelo, Señor, a vuestro siervo. Úngelo también a los cantantes, a los músicos, Señor. A los presentes, Señor, que estarán en la escena, oh Padre. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que tú enviaste, Señor. Úngelos también a las personas que estarán mirando por las redes sociales, Señor. Que tú le enviaste también porque Daniel quiso ver este tiempo. Cuando la ciencia se aumente, ahí iba a suceder estas cosas. Oh, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente contentos lecturando tu grande mensaje, haciendo un compañerismo contigo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, todas las cosas. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero. Gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple
que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio
de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven, los patos son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una joya escritural está tomando lugar. El juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Cuya escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.